Sí, justamente contando con la anuencia del secretario de Estado de Seguridad, el doctor Carlos Munizaga, se va a reconocer a una parte de efectivos de la institución quienes concurrieron a los distintos dispositivos programados a raíz de los eventos dispuestos por el Estado provincial. Es una manera de generar un mayor compromiso e incentivarlos para que se continúe con la labor que concreta la Policía de San Juan, que es la de prevención y seguridad. ¿Tuvieron que hacer tareas especiales? ¿Por qué el reconocimiento? ¿Hubo un compromiso adicional? ¿Horas extras? ¿Qué pasó? Bueno, dada la importancia y trascendencia de los eventos que muestran a la provincia de San Juan, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, la Policía de San Juan no puede estar ajena a esa situación y hubo una importante preparación con antelación y bueno, los resultados para nosotros han sido satisfactorios y es la mejor manera de reconocerlo de manera interna, de esa manera, como lo mencioné, elevar aún más su compromiso para con la sociedad sanjuanina. ¿A cuántos efectivos se reconoce en esta oportunidad? Y en esta oportunidad aproximadamente 50 efectivos, es, como lo mencioné anteriormente, es una parte porque, bueno, en este tipo de acontecimientos se incluye a todo el ámbito de la Policía de San Juan y, bueno, por ser imposible la concurrencia de los mismos, destacamos a un sector nada más.